Mi nombre es William Guzmán y bueno, conmigo van a llevar muchas de estas clases. En anatomía vamos a enfocar primero el tema de conceptos básicos. ¿Qué cosa es anatomía? Anatomía, la mayoría de ustedes conoce el nombre de dónde viene, de anatomos, ¿no? En realidad de una variante griega y después latina, que tiene que ver con tomos, que tiene que ver, y tomo significa seccionar, ¿cierto? Disecar, abrir un cuerpo, explorar un cuerpo para conocer su estructura. Entonces de ahí viene el nombre de anatomos, anatomía, ¿ok? La anatomía sabemos que estudia la estructura de nuestro organismo, cómo es la forma, la estructura, y la fisiología estudia después las funciones que cada uno de estos lleva a cabo, ¿ok? Entonces es lo primero que tenemos que tener claro para enfocar todo este programa que vamos a hacer. En anatomía vamos a ver la parte estructural y en fisiología vamos a ver las funciones de cada uno de estos órganos. Ahora, se refiere específicamente a la estructura macroscópica, porque cuando hablamos de la estructura microscópica de un organismo, de un órgano, de una víscera, por decir, de un hueso, hablamos de la estructura microscópica, estamos hablando de histología, que también es algo que van a revisar en este programa. Entonces, tenemos la anatomía, que es la estructura macroscópica, la histología, que es la estructura microscópica, la fisiología, que estudia las funciones, y bueno, luego tienen ya la farmacología, que estudia precisamente los fármacos. Ahora, hay muchas formas de enfocar la anatomía y esto es algo que tienen de alguna manera que tener claro, porque a veces no entienden el término. Existe la anatomía topográfica, existe la anatomía descriptiva, existe la anatomía de superficie. ¿Que son distintas anatomías? No, son simplemente formas de abordar la anatomía. Diferentes escuelas en el mundo enfocan la enseñanza de la anatomía priorizando alguna de estas formas. De hecho, lo más probable y que muchos de ustedes hayan aprendido al inicio, sobre todo en el primer año de pregrado, corresponde a la anatomía topográfica, llamada también anatomía regiones, que es el estudio por regiones de cada cuerpo. La región de la cabeza, la región del cuello, la región torácica, la región abdominal, del miembro superior, del miembro inferior. Y cada uno de esos se puede incluso subdividir. El miembro inferior lo podemos dividir en región glútea, región del muslo anterior, del muslo posterior, de la rodilla anterior, de la rodilla posterior, de la pierna posterior, de la pierna anterior, del tobillo, del pie, etc. Pero ¿por qué es que normalmente nos suelen enseñar la anatomía topográfica o regional? Porque normalmente la estudiamos en cadáveres. Al estudiar en cadáveres, disecando cadáveres, la estudiamos por regiones. Todos recuerdan si es que ya están llevando el curso o ya lo han llevado en algún momento, recuerdan que cuando disecamos cadáveres, acá vamos a hacer la región de la cabeza. Vamos a disecar todo el miembro superior y se pasan toda la semana disecando desde la parte más externa, la piel, hasta llegar a las zonas más profundas, como los huesos, como las partes blandas, a un cadáver, ¿ok? Por eso es que normalmente aprendemos esto, pero no es la única forma de aprender anatomía. Existe la anatomía, por ejemplo, sistemática, no sistémica, sistemática o descriptiva, que estudia aparatos, sistemas completos. Por ejemplo, ¿de qué sistemas podemos hablar? Podemos hablar, se me ocurre, aquí hemos puesto como ejemplo el sistema gastrointestinal o el aparato gastrointestinal, ya luego hablaremos de las diferencias. O tracto gastrointestinal simplemente, desde la boca a la faringe hasta la parte más distal que corresponde al intestino delgado grueso. Pero no es el único. Tenemos al sistema tegumentario, tenemos al sistema esquelético, tenemos al sistema muscular, tenemos al sistema articular, nervioso, estoy solo enumerando, no tienen que apuntar necesariamente esto, nervioso, circulatorio, incluso voy a usar el tema circulatorio porque lo que circula en el cuerpo no solamente es sangre, existe el sistema circulatorio cardiovascular, existe el sistema circulatorio linfático, por ponerles un ejemplo. Tenemos al sistema digestivo, tenemos al sistema urinario,
endocrino, genital, reproductor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una forma es estudiar miembro superior, desde afuera hacia adentro, capa por capa. Miembro inferior, abdomen, la piel, los músculos que lo cubren y luego las vísceras que están por dentro. Y otro es estudiar todo el sistema, ¿verdad? Digestivo en este caso. Ahora, normalmente los sistemas no funcionan solos. De hecho, uno de los ejemplos más comunes corresponde a que el sistema esquelético, muscular y articular no son aislados. Ninguno de estos funciona de forma aislada. Para que el cuerpo se mueva, ¿quién se encarga del movimiento, de generar el movimiento? Los músculos, el sistema muscular. Pero ¿quién le da soporte a esos músculos? Fijación, forma. Los huesos, el sistema óseo. ¿Y quién forma los rangos articulares? Las articulaciones. Por lo tanto, este sistema esquelético, muscular, articular, ¿qué cosa van a formar? Un aparato locomotor, ¿verdad? El aparato locomotor está formado por varios sistemas. En realidad, el aparato gastrointestinal no solamente está formado por el sistema digestivo, hay el sistema endocrino forma parte de, ¿no?, la liberación de hormonas, el mismo páncreas, etc. El mismo sistema nervioso actuando sobre el peristaltismo intervienen en la digestión, intervienen en el tracto gastrointestinal. Entonces, normalmente todos estos sistemas funcionan por grupos, funcionan varios, no de forma aislada. Entonces, con eso ya tenemos dos formas básicas como enfocar la anatomía. Otra forma de enseñar, de aprender la anatomía, tiene un poco que ver ya con la clínica, que es la anatomía de superficie. Normalmente, ese es uno de los puntos que a veces desde el inicio no saben diferenciar entre topográfica, sistemática o descriptiva y de superficie. Ya estamos viendo. La anatomía de superficie explora, su propio nombre lo dice, la superficie del cuerpo y las relaciones que tienen con órganos que están, órganos, huesos, estructuras que están por dentro. La anatomía de superficie se basa en dos cosas principalmente. Principalmente, no he dicho únicamente. La anatomía de superficie se basa en la inspección y en la palpación. ¿Ok? Y si se dan cuenta, al hablar de inspección y palpación, ya estamos hablando prácticamente de clínica, de exploración de la persona, exploración del paciente. Entonces, sí, la anatomía de superficie está en estrecha relación con la clínica. Ustedes, cuando ven un cuerpo por fuera, más o menos ya se están haciendo idea qué estructuras se encuentran por dentro, a qué nivel. Por ejemplo, cuando van a hacer una exploración del hígado, el famoso signo de la exploración del reborde costal, ya saben a qué altura más o menos se encuentra el borde del hígado, a cuántos centímetros usualmente debajo de este reborde, y lo pueden palpar desde afuera. Si a una persona le meten cuchillo, asaltada, y le meten un cuchillo más o menos a este nivel, ustedes van a decir, si el cuchillo esto entró por este lado, que se ha lesionado el hígado, tal vez, ¿no? Si es que era un sable de esos curvos, de repente le metieron, ¡guau! Chaira, y le llegó al hígado, tal vez. Pero más o menos ya saben que a esa altura va a haber lesionado probablemente intestino delgado, probablemente intestino grueso, y si era muy largo el cuchillo, un sable, de repente ha llegado al retroperitoneo o al riñón, o quizá al vaso, al riñón izquierdo estoy hablando, ¿cierto? ¿Por qué? Mirando la superficie y mirando la forma, ustedes tienen más o menos una idea de qué cosa hay por dentro, tanto inspeccionando como palpando. Cuando ustedes van a auscultar y le dicen el foco mitral, es importante que tengan idea dónde van a poner el estetoscopio para buscar el foco mitral, para buscar el choque de punta, para buscar el foco aórtico, un soplo yugular, etcétera. Distintas signos y síntomas que van a explorar en semiología, necesita de todas maneras conocimiento de la superficie y las estructuras con las que se relacionan. ¿Ok? Ustedes han visto, algunos de ustedes tal vez ha visto Kill Bill, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan los cinco puntos de Pai Mei? ¿Verdad? Los cinco puntos son de pa, 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 pa. Golpean para que el corazón se pare. O sea, Pai Mei tenía un conocimiento de anatomía superficie único, que con sus deditos, pum, 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 podía golpear en cinco puntos clave para que la persona colapse, ¿no es cierto? Eso es la anatomía de superficie, ¿ok? No amerita disecar, pero por supuesto que para tener buena anatomía de superficie y buena aplicación clínica posteriormente, necesitan conocer tanto la anatomía topográfica como la anatomía descriptiva, ¿ok?
tanto por regiones como por sistemas. Entonces, ustedes dirán, ¿y qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué nos van a enseñar? ¿Qué vamos a estudiar? Todo, todo. Vamos a enfocar el estudio de la anatomía a lo largo de todos estos capítulos en base justamente a la exploración regional por sistemas y de superficie. Ahora, hoy en día ya no solo hacemos inspeccionando o palpando, que esto es lo clásico, ¿no es cierto? Ya la anatomía de superficie prácticamente ha evolucionado y hoy en día tenemos posibilidades acá de usar aparatos fonendoscópicos, por ejemplo, el famoso estetoscopio. ¿Ok? El estetoscopio. Usamos, por ejemplo, estudios de rayos X. Usamos endoscopios para ver por dentro la anatomía. Y ya la anatomía de superficie, si bien es importante, recibe el apoyo ya de la tecnología y de muchos aparatos para poder conocer cómo es por dentro. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de esta anatomía de superficie y los estudios actuales, tenemos, por ejemplo, ya nuevas ramas de la anatomía, como la anatomía radiológica. Como ven acá, ustedes toman una placa y ven estas imágenes, ¿cómo se llama cuando es que se ve así color blanquito, entre comillas? Radio opaco. Y cuando se ve negrito, es radio lúcido. Entonces, cuando ven ustedes una radiografía de este tipo, evidentemente ya saben que están viendo las clavículas, que están viendo las vértebras, incluso qué número de vértebras están viendo, si son cervicales, si son torácicas al fondo. Esa radioopacidad corresponde al mediastino, a la zona del mediastino, donde está ubicado el corazón. Y si ustedes pueden hacer un mapa mental, una imagen fotográfica en su cabecita, cuando ven ustedes esto, en realidad están viendo esto, ¿no es cierto? Saben que está dilatado el botón aórtico, saben que está dilatado de repente la cámara, una cámara auricular, izquierda o derecha, o ventrículo, saben que el corazón está desviado hacia un lado, saben que de repente, lo que normalmente esto es así, de repente cuando ven una línea blanca saben que hay líquido, que la pleura está alterada, etc. Pueden sacar un montón de información. Y si incluso ven imágenes radioopacas, probablemente asociadas a neumonías, probablemente van a poder decir incluso esto corresponde a tal segmento del pulmón, en el lado izquierdo, en el lado derecho, etcétera, porque conocen la anatomía, tanto topográfica, torácica, como la, en este caso, descriptiva, en el caso del sistema respiratorio, cardiovascular, etcétera, varios sistemas, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, la anatomía endoscópica. Aquí estamos viendo la endoscopía, ojo, la endoscopía, este es un término que quiero que tengan claro. La endoscopía hace referencia a la exploración mediante cámaras con luz, mediante ópticas, a través de un orificio. A través de cualquier orificio del cuerpo se puede hacer una endoscopía. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes introducen un dispositivo con una camarita que entra por las fosas nasales, están haciendo una endoscopía nasal. Si están introduciendo un aparatito por las orejitas, están haciendo una endoscopía. En este caso, por los oídos se llamaría un otoscopio, ¿no es cierto? Si entran a ver la laringe, están viendo, están haciendo una laringoscopía. Si entran a ver el estómago, están haciendo una gastroscopía. Si entran a ver el colon por vía rectal, están haciendo una colonoscopía, ¿cierto? Entonces, cualquier estudio que entre a través de cualquier orificio del cuerpo, ojo, natural o creado, es una endoscopía, ¿ok? En este caso, lo que están viendo es los huesecillos del oído, ¿verdad? Están viendo el oído medio. Hay muchas estructuras del oído medio que ya las vamos a estudiar progresivamente. Bien, hace un rato les dije, y no sé si les llamó la atención, les dije, hace referencia a estudios a través de orificios, ya sean naturales o adquiridos. ¿Qué? ¿Adquirido? ¿Cómo un orificio adquirido? Pues le hago un huequito al ombligo, ¿no? Y por ahí entra una camarita para ver la cavidad peritoneal. ¿Cómo se llama eso? Láparo, cavidad abdominal, laparoscopía. ¿Ok? Que es un tipo de endoscopía. Así que todo estudio en el cual entre un dispositivo con cámara a través de un orificio se llama endoscopía. Endoscopías digestivas, endoscopías nasales, endoscopías laringes, endoscopías de la cavidad abdominal, etcétera, 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 etcétera.
Bien, listo. Entonces, doctores, con esto termino este primer bloque. ¿Qué vamos a hacer en este programa? Vamos a estudiar la anatomía en todas sus formas. Probablemente ustedes han estudiado esto, ¿no? Y se conocen al detalle cómo es el brazo. Pero vamos a estudiarlo en su contexto de sistema nervioso. ¿De dónde vienen esos nervios y por qué es que generan, cómo es que están generando sensaciones para sensación de dolor, o cómo es que están generando movilidad de los músculos, por ejemplo, ¿no? Igual con una cosa es ver el abdomen como estructuras que están ahí y otra cosa es cómo es que pasa el bolo alimenticio. Entonces, el enfoque que le vamos a dar incluye todas estas escuelas. Incluye una escuela de anatomía de superficie en la cual vamos a explorarlo desde el punto de vista semiológico. Incluso vamos a poner durante todo el curso muchas imágenes radiológicas y endoscópicas porque es lo que actualmente van a ver con más frecuencia, ¿ok? Ya prácticamente en la exploración pulmonar es inevitable no tener un paciente que no tenga por lo menos una radiografía de tórax, por lo menos esto. Entonces tenemos que saber lo que estamos mirando desde el punto de vista anatómico. Bien, listo. Esto en un primer bloque. Ahora, la terminología anatómica es un tanto compleja. Lo normal es que a las estructuras anatómicas se les asigne un nombre en latín. De hecho, la mayoría, casi el 100% de estructuras anatómicas reciben nombres latinos o, en su defecto, nombres griegos, si hubiera la posibilidad. ¿Ok? Entonces, la terminología oficial casi siempre es latina. Ahora, lo que normalmente vemos en los libros por una cuestión pedagógica es una traducción ya sea inglesa o española. Y eventualmente, a veces se usa de forma coloquial algunos epónimos. Pero cuando van a hacer probablemente algún tipo de trabajo de investigación, alguna descripción, una publicación, se prefiere, se sugiere para entendimiento general, para que ustedes puedan comunicarse con la misma terminología, con probablemente un médico de la India o un médico ruso o africano, probablemente se prefiere que usen una terminología internacional que generalmente está orientado hacia el latín, ¿ya? El ejemplo clásico es este, o uno de los ejemplos. Estamos hablando de el nombre que, como conocemos a esta estructura, al canal tímpano, que va a comunicar el tímpano con la faringe, tímpano faringeo o faringo timpánico, y que lo llamamos trompa de Eustaquio, el nombre correcto debería ser trompa auditiva. Y es más, el nombre oficial internacional es tuba auditiva. Muy pocas veces lo conocen con este nombre. Entonces, cuando en un examen les ponen la tuba auditiva, dicen, ¿qué cosa es la tuba auditiva? Y muchas veces les comento, porque lo hemos visto, que a este conducto le llaman la tuba auditiva. Error, ¿no? No, la tuba auditiva es esto. No, pero esa es la trompa de Eustaquio. Pues los únicos que la conocemos como trompa de Eustaquio somos quienes les hemos dado ese nombre. En otros lados le dan otros epónimos, ¿okay? Quienes llevan otras escuelas médicas. ¿Ok? Listo. Evidentemente, cada estructura del cuerpo, cada nervio, cada músculo, cada huesecillo, cada cartílago tiene un nombre. Y ese nombre está oficializado, así como un CIE-10 más o menos, en una relación general de toda la terminología médica que lo encuentran en esta página, ¿okay? De la Federación Internacional de Anatomistas. Que está, aquí les he puesto básicamente un link donde ustedes pueden entrar. Y solamente quiero entrar un ratito, para que vean. Voy a ver si puedo darles clic. ¿Ok? Sí, sí puedo. Quería mostrarles esto. Miren, aunque no se ve completito por el tamaño de la imagen, ahí está, gracias. En esta página ustedes van a poder encontrar diferentes
Toda la terminología médica que está actualizada al 1998, tampoco es que aparezcan, tampoco es que hayamos evolucionado para que nos aparezca un nuevo músculo, ¿no? O sea, no es que va a aumentar. Por ahí que se corrigen algunas cositas. Por ejemplo, ay, perdón, el virus. Entonces, miren, se me ocurre mostrarles esto. Entré a la lista y cada músculo, cada estructura, cada hueso, cada fascia está codificado, tiene un nombre, un código, y así es prácticamente infinito. Se me ocurre, por ejemplo, voy a usar este, el músculo oblicus internus abdominis. ¿Ves? ¿Ven? Este es el nombre oficial como se le debería nombrar a nivel mundial. Y aparece en un cuadrito como lo nombramos usualmente. Bueno, aquí está en inglés, el oblicuo interno, el músculo oblicuo interno. Le hago un clic y aquí está prácticamente la partida de nacimiento y toda la ficha del músculo oblicuo interno. ¿Ok? Entonces, nombre en latín, equivalente en inglés. Seguramente van a poder encontrar en otro momento equivalente en español y en alguna otra parte, etcétera. Ven incluso la jerarquía, de dónde viene. Ustedes dicen, dentro del cuerpo humano hay músculos. Dentro de los músculos hay músculos abdominales, musculi abdominis. Y dentro de los músculos abdominales hay varios. Uno de ellos es el oblicuo interno abdominal. Y ese músculo oblicuo interno abdominal, ya vamos a estudiar en algún momento, que es un músculo grande que está en toda la cavidad abdominal, en su parte más inferior va a dar origen ¿a quién? Al cremaster. ¿Ok? Vean, del músculo. Finalmente esto podría enseñarles. El músculo cremaster, esa es pregunta muy común de exámenes, ¿eh? ¿Es dependencia de quién? Del oblicuo interno. Y así todas las características particulares de este músculo. Bien. Entonces solamente he querido mostrarles cómo es que se suele nombrar a las estructuras. Ahora, ¿qué vamos a usar nosotros? En general vamos a usar, por un término, por una cuestión pedagógica, vamos a usar esto. Ahí está. Vamos a usar generalmente la traducción o los epónimos. En algún caso que sea importante, en algún caso que sea importante porque es muy conocido, como el caso de la tuba auditiva, vamos a tomar y conocer su nombre oficial. ¿Ok? Listo. No es el único epónimo, ¿verdad? Conocemos, por ejemplo, al ligamento inguinal. Al ligamento inguinal, llamado también cintilla iliopubiana, le llaman también ligamento de Poupart, ligamento de Falopio. Estamos hablando del ligamento inguinal en la zona inguinal. Tenemos, por ejemplo, al fondo de saco de Douglas. El fondo de saco de Douglas es el epónimo, pero su nombre debería ser el fondo de saco recto uterino, o su nombre en latín, rectus uterinus, ¿no? Como seguramente lo van a encontrar. Y así. Bien, ahora, ¿de dónde vienen estos nombres? Los nombres de las estructuras anatómicas pueden venir por diferentes razones. Por ejemplo, tenemos acá por la forma, ¿ok? Por la forma, la estructura del nombre. Por la forma. Por ejemplo, el deltoides. ¿Qué significa deltoides? Delta hace referencia a la letra del alfabeto griego, la letra delta. Ustedes saben, o lo recuerdan, que existe una delta mayúscula y una delta minúscula. Obviamente se refiere a la forma delta mayúscula, ¿no? Tiene una forma triangular. Y oides viene, es una derivación del eidos, del griego eidos, que significa semejante a. Entonces, el músculo deltoides, delta oides o delta eidos, significa semejante a un triángulo, semejante al delta. Por ejemplo, cuando vienen romboides, semejante a un rombo, ¿verdad? Oides, rombo. Escafoides. Oides es semejante a. Es un término que hacía referencia a los barcos, semejante a un barco. Por eso que el escafoides tiene una forma, si lo ven de costadito, más o menos así. Parece un barco, parece una nuececita, parece un botecito, con un huequito al medio. Así es el escafoides, semejante a un barco. Entonces de ahí vienen los nombres. Entonces, de entender un poquito cierta terminología, va a ser a veces mucho más fácil entender el nombre de una estructura y a veces incluso
sin haberlo conocido, pueden determinar dónde está o qué hace. Otra forma de describir es, no usando el término oides, sino usando el término forma, forma de una pera, piriforme. Por ejemplo, ¿no? Que tendría este verde de acá, que es uno de los músculos rotadores externos de la cadera. Bien. Otra forma de describir los nombres, bíceps. Dos, seps viene de céfalo, cabeza, dos cabezas, dos vientres, ¿no es cierto? Dos cabezas, perdón, dos cuerpos. Si tiene dos cabezas, tiene dos cuerpitos. El bíceps braquial, también hay un bíceps en el miembro inferior. El tríceps, tres cabezas, que es el que está en la parte dorsal del miembro superior. ¿Ok? Listo, eso es por la forma. Por su localización, el músculo temporal es el que está cubriendo al hueso temporal, en la zona temporal, en las sienes, ¿verdad? Hay un músculo occipital, hay un músculo parietal, hay un músculo frontal, ¿verdad? O por su función, el músculo oponente del pulgar, el que opone del pulgar, el que opone el pulgar, el que hace que los pulpejos de los dedos se aproximen, el que le hace aproximación con pinza con cada uno de ellos, el que hace que pellizquen. El elevador de la escápula es un músculo que está elevando la escápula, ¿no es cierto? Y así. Entonces de ahí vienen los nombres de la gran mayoría de estructuras. Duodeno, ¿qué significa duodeno? Duodeno, que es parte del intestino delgado, ¿no es cierto? Significa duo, hacía referencia no a dos, sino a 12. Deno, hacía referencia a 12 traveses de dedo. Porque el duodeno, si ustedes cuando empezaron a hacer las primeras exploraciones, las primeras disecciones, duodeno hacía referencia a que su longitud mide 12 traveses de un través, dos traveses, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y como cada través de dedo mide aproximadamente 2 centímetros, si miden 12 por 2, el duodeno mide 24 centímetros, 24, 25 centímetros aproximadamente. Pero el término viene de ahí, de 12 traveses de, y así. Cada estructura del cuerpo tiene un origen, ya sea por la forma que tiene, por su localización, por su función o por algo. Hay hoy en día tendencia cada vez más a usar abreviaturas, no solo en anatomía, en todo medicina. Es clásico usar los nombres, ponerle una sonda nasogástrica, nada por vía oral, ¿no es cierto? NPO. El paciente, ¿cuál es la dieta? NPO. Nada por vía oral, nada ingerido, etcétera. Y un montón de abreviaturas. En anatomía también las hay. Por ejemplo, se usa el término ATM. Ya muchos sabemos, cuando ven el término ATM en un contexto anatómico, saben que se está refiriendo a la articulación temporomandibular. El que abre y cierra la boca, ¿no? Temporomandibular, ATM. LSA, ya sea, cuando están familiarizados, van a saber que se referencia al ligamento cruzado anterior. Podrían usar otro ligamento, el ligamento colateral interno. Ya después hablaremos por qué es una LLI y no una LCI. Pero ya se dan cuenta que prácticamente muchas estructuras ya tienden a abreviarse. ¿Ok? Muy bien. Si gustan, en algún momento que estén aburridos y se ponen a estudiar, exploran esta página para que vean todo lo rico que puede ser el lenguaje en la descripción anatómica. Ahora, la posición anatómica, la posición de la persona para ser explorada, la posición anatómica clásica es esta de acá. En decúbito, perdón, decúbito no, es en posición vertical, ¿ok? Parado, en bípede de estación, como están. Esta es la posición anatómica característica, como se suele describir a las personas, y sobre esa posición es que se suelen describir la mayoría de posiciones, ubicaciones y movimientos. Ahora, acá hay un problema a veces porque la exploración de tanto del paciente cadavérico, del cadáver en una disección, o del paciente quirúrgico, que son las dos formas como exploran la anatomía muchas veces de una persona, ya sea en una cirugía o en una exploración cadavérica, normalmente no se hace en posición anatómica, ¿verdad? El paciente está, lo que decimos, echado, que en realidad el nombre apropiado es decúbito. Puede ser un decúbito prono, prono en pronación, es esto de acá,
Vamos a ver con la cara hacia abajo, con el pecho hacia abajo, hacia el piso. En cambio, pueden hacer una posición supina. Esto es básico que tengan claro, ¿eh?, qué es prono y qué es supino. Puede ser pronación o puede ser supinación. En supinación, el pecho está apuntando hacia arriba, la cara también. Echados mirando al sol. La mayoría de cadáveres, por supuesto, y de pacientes quirúrgicos están explorando, están hacia arriba, ¿no? Salvo que vayan a explorar el dorso, que ahí tienen que poner sí en pronación. Muchos se confunden en pronación y supinación. De hecho, yo tengo una mnemotecnia muy, muy personal que a mí me ayuda, si les puede servir. El punto cardinal es acá la mirada, ¿no? La mirada, los ojos o el mismo pecho. Cuando los ojos están mirando al sol, hacia arriba, estamos hacia el sol, con ese de supinación. Pero cuando los ojos están mirando hacia el piso, hacia abajo, están con, hacia el piso, con P de pronación. Entonces, hacia el sol, sol, ese es supinación. Hacia el piso, P de pronación. Les puede servir. Porque puede que llegue el momento en que no se acuerden la diferencia entre pronación y supinación, ¿ya? Lo voy a poner acá para que se acuerden. Sol y piso, ¿ok? Dependiendo hacia dónde están mirando. Supinación y pronación. Entonces, muchas veces algunas descripciones de la anatomía pueden variar, pueden diferenciarse dependiendo de en qué posición esté la persona. Acuérdense que, que la gravedad hace su trabajo y, por ejemplo, el estómago, que aquí puede estar ocupando una posición un poco más baja, cuando se recuestan, cuando están en decúbito, puede ascender. Y cuando se vuelven a parar, vuelve a caer un poquito, algunos centímetros. Entonces, eso a veces hace modificar un poco. Pero si les preguntan posición anatómica, es en bipedestación, siempre con los miembros inferiores paralelos, juntitos, no abiertos, como era la imagen del hombre de Vitruvio, ¿no? De Da Vinci. No, esa no. Es exactamente como está acá. Con los miembros superiores, los brazos pegados y las palmas. Estas son las palmas mirando hacia adelante. ¿Ok? Listo. Y en base a estas posiciones anatómicas o de exploración es que se describen, por ejemplo, algunos puntos de referencia. Por ejemplo, evidentemente es de la parte superior y esta es la parte inferior, pero no es la única forma. Cuanto más hacia arriba esté, más superior esté, usamos el término craneal, ¿verdad? Más superior, más craneal. En cuanto cuando más inferior esté, usamos el término caudal. Entonces, craneal, caudal. Igual acá sería en una posición en decúbito. Craneal, caudal. ¿Ok? No es los únicos términos que usamos. Usamos anterior y posterior. Voy a usar el de la posición supina. Esta es la parte anterior o llamada también ventral. Y esta es la parte posterior llamada también dorsal. ¿Ok? Muy bien. Tenemos, por ejemplo, la región lateral y región medial. Voy a usar la primera imagen. Cuanto más, esta es la línea media. Cuanto más alejado de la línea media está, es lateral. A veces se les llama también externo. En cambio, cuanto más pegado hacia la línea media está, se le denomina medial, ¿cierto? Medial. O algunos le llaman interno. Lateral hacia afuera, interno hacia adentro, hacia la línea media. ¿Ok? Hay otro término más que quiero recordar. El término proximal y distal. Cuando estamos, por ejemplo, en el miembro superior, cuanto más cerca a su origen, voy a poner acá el origen y acá el final, cuanto más cerca al origen estamos en una zona proximal. En cambio, cuanto más cerca al fin, estamos en una parte distal. Por ejemplo, la parte más proximal del miembro superior podríamos decir la parte del hombro. La parte más distal, los dedos de la mano y así. ¿Ya? Entonces, craneal, caudal, proximal, distal, lateral, medial, son términos que vamos a usar en todo el programa. Y si no están familiarizados, podemos tener algunas dificultades. ¿Ok? Listo. La forma característica clásica de disección, evidentemente, es la posición en decúbito. Puede ser supino o prono. Normalmente, en supinación es donde exploramos la mayor parte del cuerpo, ¿no? Ahora, ojo, aquí quiero hacer una pequeña aclaración ya que tengo un espacio. No es lo mismo disección
que prosección. ¿Qué es prosección? Prosección ya es un término que cada vez está quedando más de lado. La disección es el arte de la acción de disecar, de cortar, de seccionar un cuerpo para aprender, para practicar la anatomía, para explorar la anatomía. La prosección es, usa la disección como herramienta, pero cuando hablamos de prosección es una exploración, es una disección profesional. Voy a ponerle acá. Es una disección profesional que solo lo hace una persona que no está en entrenamiento, una persona que conoce ya la anatomía al revés y al derecho y va a resecar, disecar, extirpar un, por ejemplo, un órgano completito. Le dicen, yo te voy a sacar la tiroides completa. Eso no lo hace un disecador. No es una disección. Usa la disección como herramienta, pero a sacar la tiroides con todos sus vasos intactos, perfectamente hechos, sin mayor daño, es una prosección. Un arte que era un término bastante antiguo, ¿no? Hay películas incluso sobre esto. Entonces, normalmente cuando se enseña a medicina, se enseña anatomía, se enseña a disecar. Pero cuando una persona, y la disección lo hace el alumno, ¿no? Pero cuando el maestro, muy experto, que conoce muy bien la anatomía de cierto órgano, reseca, extirpa un órgano, esa es una prosección, usando técnicas de disección, por supuesto. Bien. Vamos ahora a los planos anatómicos. Los planos anatómicos, como están viendo acá, creo que tenemos todos claros dónde están viendo las diferentes imágenes. ¿No es cierto? Estos planos pueden llamarse, este plano se denomina un plano sagital, el del medio, el plano sagital. Sagital es ese que va de atrás hacia adelante, ¿cierto? De atrás hacia adelante y divide el cuerpo, obviamente, en un lado derecho y un lado izquierdo. El otro, el primero que tenemos, corresponde a un plano coronal. Coronal y sagital. Eso es algo que tienen que tener muy, muy, muy claro. Porque vamos todos los días, todas las fechas que hablemos de anatomía, vamos a hablar en el plano sagital, en el plano coronal. Sagital, coronal. El coronal, evidentemente, divide al cuerpo en una parte anterior y una parte posterior. En cambio, el sagital lo divide en un izquierdo y en un derecho. ¿Ya? Ambos son comúnmente usados, totalmente. Dependiendo de lo que vayamos a explorar. En radiología esto se va a usar un montón. Existen planos oblicuos, ¿eh? Pero ya tienen usos muy especializados, sobre todo en radiología. ¿Bien? Ahora, existe el término también parasagital. En realidad no es necesario. Porque si ustedes quieren hablar, normalmente el término para hace referencia a algo que esté al costado. Por ejemplo, este vendría a ser un supuesto plano parasagital, ¿no? Algo que esté cortando a la altura de, se me ocurre, del hombro. Ahí está ese plano. Ya, ¿es un parasagital? Sí. Pero no debería usarse el término para. Simplemente es un sagital. Ahora, lo que sucede es que el sagital que está al medio es precisamente eso. Plano medio sagital. Medio sagital o sagital medio. Y el resto, que está a todos los costados, que son infinitos, ¿no? Una tomografía puede sacar, dependiendo de la distancia, un montón de planos. Se denominan simplemente planos sagitales. Lo mismo pasa con el plano coronal. En este caso tenemos al coronal medio o medio coronal. Pero más adelante, a un milímetro, puede haber otro plano coronal y otro plano coronal. Y el otro plano que estamos viendo acá es un plano que, si se dan cuenta, atraviesa perpendicularmente el eje. Si este es el eje de arriba hacia abajo en dirección cráneo-caudal, ese plano horizontal de la tercera imagen está seccionando, ¡guau! Ahora, así horizontalmente, y lo está, al seccionar horizontalmente, está dividiendo el cuerpo en una parte superior, lo voy a poner de negro para usar los mismos colores que al costado, en una parte superior y una parte inferior. Estas son preguntas de exámenes muy comunes, ¿eh? Así de sencillo. Ese plano normalmente se llama transaxial. Porque atraviesa el eje. Es el eje y lo atraviesa, lo corta. Por eso normalmente se llama transaxial. Ahora,
el término se ha hecho más sencillo y es el que llamamos axial. Pregunta fija de casi siempre en la gran mayoría de exámenes relacionados a ciencias básicas. ¿Cuál es el plano que divide el cuerpo en una región superior e inferior? Axial. En un izquierdo o derecho, el sagital. En un plano anterior y posterior, el coronal. Y con esos tres planos vamos a poder describir en tres dimensiones, evidentemente, la mayoría de estructuras. Por eso que las tomografías axiales, ustedes han escuchado, tomografía axial computarizada, TAC. Mira una imagen más o menos en ese tipo de corte y muestra, por decir, al hígado así, al vaso al otro lado, riñón acá, estómago, etcétera, ¿no? Como un corte horizontal al cuerpo y así en diferentes niveles. Listo. Que lo vamos a ver evidentemente en radiología, en anatomía radiológica. Y en base a estos planos, finalmente tenemos a los distintos movimientos que puede realizar el cuerpo. ¿Ok? Vamos a describirlos. Esto tiene mucha implicancia, sobre todo cuando hagamos aparato locomotor. Los diferentes movimientos del cuerpo. La primera imagen, vean la imagen rosada, el ángulo del codo se está reduciendo. Cuando un ángulo se reduce, eso se llama flexión. Pero cuando un ángulo aumenta ya también su tamaño, se llama extensión. Lo voy a poner de azulito para diferenciarlo. Extensión. No cometan el error de decir lo que va para adelante es flexión, lo que va para atrás es extensión. Eso pasa, por ejemplo, acá. Vamos a esta imagen donde estoy poniendo una... Ay, perdón, disculpen. Donde estoy poniendo una flechita. Acá, esta imagen. Veamos el miembro superior. Esta imagen de acá, cuando se está yendo hacia adelante, el hombro, porque es el hombro lo que se está moviendo, esa imagen se denomina flexión. Flexión del hombro. Cuando están marchando, voy a hacer la imagen, cuando están marchando y su brazo, ¿acuerdan? Así iban y veían hacia adelante, el hombro estaba flexionándose, ¿verdad? Pero cuando se va para atrás, se llama extensión. Pero ojo, no cometan ese error. Ahorita les digo por qué. Vamos más abajito, vean, la misma marcha. Cuando el miembro inferior está yendo hacia adelante, la cadera ya también arriba era el hombro. Ahora la cadera está haciendo una flexión. No es la rodilla, ojo, miren quién ha hecho el movimiento, la cadera. En cambio, cuando la cadera se va para atrás, eso es una extensión. Si se dan cuenta, usualmente lo que está yendo para atrás es extensión, extensión, acá también extensión. Y lo que va para adelante es flexión, flexión, flexión. Pero está mal que lo enfoquen así. Tiene que ver más con la ampliación o reducción de los ángulos. ¿Por qué? Porque se pueden equivocar con la rodilla. Aunque es sencillo, ¿eh? Cuando aquí el ángulo de la rodilla se está reduciendo, esto es una flexión. Y miren, se está yendo para atrás. En cambio, cuando patean y se van para adelante, están haciendo una extensión. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿quién está haciendo eso? La rodilla. La rodilla, acá arriba y también en los codos. Entonces, identifiquen bien el tipo de movimiento. Cuando flexionan o cuando están extendiendo. Que en este caso sería así. Entonces sería una extensión, ¿no es cierto? Igual con los dedos de la mano. Voy a usar esta imagen de arriba que le he puesto flechita. Ahí se han dado cuenta. Esta viene a ser la flexión. Y el celestito, cuando los dedos, las falanges de los dedos se han prácticamente abierto todos, eso es una extensión. ¿Ok? Listo, estamos haciendo un poquito de desorden para usar la misma terminología en todos. Ahora, si se han dado cuenta, he dejado un rato los movimientos, unos movimientos tanto de la mano como del pie. Este movimiento de la mano, miren el rosado, para acá está la palma y para acá está el dorso, ¿no es cierto? No es correcto llamarles flexión y extensión. No es tan correcto. Podrían hacerlo, pero el nombre más apropiado es usar el término así, miren, ¿ah? La imagen celeste se denomina una flexión palmar. Flexión palmar. Y la imagen rosada que se está yendo en dirección al dorso se llama flexión dorsal.
Es más, y le voy a poner entre paréntesis dorsiflexión. Si se dan cuenta, en ambos casos se está usando el término flexión, solamente que arriba es dorsiflexión y abajo podrían decir palmiflexión. Entonces, palmiflexión o flexión palmar y dorsiflexión o flexión dorsal. Lo mismo sucede con el pie. Vamos a la última imagen de arriba a la derecha. Esta imagen celeste viene a ser una flexión, en este caso plantar, ya no van a decir palmar, ¿no? Y la imagen rosada de arriba corresponde a una flexión dorsal. Nuevamente, pueden decir acá plantiflexión, que es este de acá, o dorsiflexión. Yo les pido por favor que este término, el resto es fácil, este y este lo tengan bien claro. La gran mayoría de errores que se cometen cuando ya llegan después a programas de traumatología, semiología, de exploración del aparato locomotor, etcétera, tiene que ver con no entender y describir bien al movimiento. Esto es lo correcto. Ahora, hay quienes al movimiento de la mano, a esta flexión palmar, simplemente le llaman flexión y el de arriba extensión. Si van a decir usar solo el término flexión, extensión, así solitos, es de alguna manera válido. Pero lo más apropiado y que el 99% de veces van a ver es el término usando nombre y apellido. Flexión palmar, flexión dorsal. O al revés, dorsiflexión o palmiflexión. Esta parte, por favor, revísenlo bien. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a un movimiento. Un movimiento muy importante, que ya hace un rato más o menos hemos ido conociéndolo un poco. Estamos hablando de la pronación y supinación, en este caso de la mano y del pie. Miren, tenemos acá la supinación y pronación del miembro superior. En posición anatómica, ¿cómo está el antebrazo? Lo que hace pronación y supinación es sobre todo el antebrazo. Entonces, en una posición anatómica, que era así, ¿no? Hace un rato nos vimos, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la posición anatómica? Así. Estamos ahí. ¿Cómo está la palma? La palma está hacia adelante. Eso es una supinación. Pero si yo giro la mano así, estoy pronando. Si escondo la palma, estoy pronando. Y si regreso a posición anatómica, está en supinación. Eso es supinación y pronación. Por lo tanto, ay, perdón, esta imagen rosada de acá es una supinación. En cambio, esta imagen celeste, donde la palma está mostrándose hacia atrás, es una pronación. Si quieren, lo ponen de una vez acá, palma hacia atrás. ¿Ok? En cambio, la supinación es el de la posición anatómica. Normalmente estamos en posición anatómica supinados. Igual, el cadáver como estaba mirando, está mirando hacia el sol, decúbito supino. Ahora, puede haber un pequeño problemita cuando el paciente no está en una posición anatómica. ¿Qué pasa si el paciente está con las manos extendidas, con los miembros superiores extendidos? ¿Ok? Cuando la palma es la que manda, así como mandaba el pecho, los ojos, en el decúbito, la palma manda. Cuando la palma está hacia el sol, ¿qué está haciendo? Está supinando. En cambio, cuando la palma apunta al piso, está pronando. Palma al piso, pronación. Palma al sol, supinación. En realidad es que el radio se está montando sobre el cúbito. Eso lo vamos a ver cuando ya hablemos de los huesitos. ¿Ya? Pero esto es supinación y esto es pronación, si es que no estamos en una posición anatómica, ¿no? Listo. Supuestamente los mismos términos parecidos deben usarse en el miembro inferior, en los pies. Solamente que en los pies, si bien se puede usar supinación, pronación, se prefiere usar más una terminología que se denomina eversión o inversión. El pie rosado. Este es el dedo gordo, ¿no? Entonces le voy a poner uno, uno, para que vean cuál es el dedo gordo. Estamos evidentemente viendo el miembro inferior derecho. Cuando el dedo gordo está apuntando hacia la planta del pie, se está acercando a la línea media,
la planta del pie hacia esa línea negra, es la línea media, eso es una inversión, ¿cierto? Inversión. En cambio, cuando la planta del pie se está mostrando hacia afuera, es una eversión. La inversión es algo de alguna manera parecido a la supinación, solamente que el pie en realidad no puede supinar o pronar porque no tiene la anatomía del miembro superior, pero es equivalente. En cambio, la eversión viene a ser algo parecido a la pronación. Si se dan cuenta, en la inversión, el rosadito, ¿sí? La planta del pie se está mostrando a la línea media. Y cuando algo se mostraba hacia la línea media, ¿qué era? Una supinación. Y cuando la palma se ocultaba, era una pronación. Por eso la eversión es una pronación. Practíquenlo, ¿ya? Entonces, ¿qué les pido, por favor, en esta parte? Que tengan que lo practiquen y lo vuelvan a escuchar si es necesario. Esto, flexión dorsal, flexión palmar. Flexión dorsal, flexión palmar. Para el miembro superior y miembro inferior. Y acá, pronación, eversión, supinación, inversión. Y para cerrar esta parte de movimientos, tenemos la separación y aproximación. Miren el miembro superior. El celeste está separándose. Voy a ponerlo acá con azulito. La separación se le llama también abducción. Y al rosadito, que viene a ser una aproximación, se le llama en realidad aducción. Entonces, cuando aproximamos, estamos aduciendo. Pero cuando separamos, alejamos, estamos abduciendo. En adelante, para no tener errores de comunicación con ustedes, voy a resaltar cuando hablo la letra B de burro. Abducción. Entonces, aducción cuando se acerca, abducción cuando se aleja. Lo mismo en el miembro inferior. Abducción y aducción cuando está aproximado. ¿Qué más? Rotación externa y rotación interna. Este movimiento de acá, lo voy a poner de verdecito para diferenciar. Este movimiento de acá, vean dónde la flecha está saliendo hacia afuera, se denomina rotación externa. En cambio, esta flechita que está yendo hacia adentro es una rotación interna. Por ejemplo, el hombro, el hombro. Cuando todo el hombro gira hacia adentro, todo es una rotación interna. Pero cuando todo se va así, es una rotación externa. ¿Ok? Listo. Lo mismo con el miembro inferior. Esta es una, vean la flecha, una rotación externa. Y esta es una rotación interna. Muy bien. El movimiento que tenemos acá es un giro. ¿Ustedes se acuerdan? Encerar, pulir. ¿Se acuerdan de Karate Kid? Su Cobra Kai. Ahí está. Ese movimiento, giro completo que hace el hombro y que hace la cadera, se denomina circunducción. Circuncisión no, esa es otra cosa. Entonces, circunducción. Solamente lo pueden hacer algunas articulaciones como el hombro y la cadera. Algunos están congelados, ¿no? Y como robots no pueden hacerlo. Y finalmente, el último movimiento que tienen abajo, que algunas articulaciones lo hacen, se denomina protrusión y retrusión. Cuando la mandíbula se va hacia adelante, se denomina protrusión. En cambio, cuando la mandíbula se va hacia atrás, se denomina retrusión. ¿Sí? No voy a hacer el movimiento porque voy a terminar luxando la articulación temporomandibular. Protrusión, retrusión. Bien, doctores, y con eso tenemos los diferentes movimientos. La clase
Esta primera sesión, como se han dado cuenta, ha tenido que ver básicamente con una introducción general a la terminología anatómica, a los movimientos, a los planos. ¿Por qué es importante que esto lo tengan claro? Porque todo lo que vamos a ver en cada capítulo implica necesariamente tener bien claro hacia dónde se está moviendo, en qué plano estamos hablando y qué tipo de terminología estamos usando. ¿Ok? Bien, doctores, con esto terminamos la sesión de hoy. Gracias.